Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Algo de mí. Este es nuestro segundo programa y hoy tenemos con nosotros a María del Pinar Merino. Bueno, María del Pinar es una persona polifacética. Ella es escritora, psicoterapeuta, formadora, formadora de formadores, es una viajera impenitente y es consultora de la Carta de la Tierra. Todo esto vamos a ver si en estos minutos que tenemos nos los va explicando, porque tiene una vida personal y profesional variada e intensa. Y bueno, vamos a saludarla. ¿Cómo estás, María Pinar? Hola, encantada de estar aquí con vosotros. Mi primera pregunta sería, ¿qué te ha llevado a tener esta variedad y esta riqueza de experiencias profesionales? Cuéntanos, antes me comentabas tus orígenes profesionales y cómo fuiste derivando. Yo estudié psicología, pero a nivel profesional empecé trabajando en una compañía de informática, en una multinacional de informática, y durante 12 años pues, estuve trabajando en el departamento de sistemas, haciendo pues, primero desarrollo de programas, y finalmente me trasladé al departamento de formación, porque yo creo que para mí es algo muy, muy innato, muy, muy esencial el tema de la formación o de la comunicación. Entonces empecé en el departamento de sistemas y al cabo de unos años pues me di cuenta de que aparte de esas cosas técnicas me gustaría enseñar otras cosas y compartir otras cosas. Y a partir de ahí empecé pues a colaborar con distintas revistas, escribiendo ya sobre temas más humanistas, más de psicología, más de desarrollo personal. Y después de eso pues vinieron cursos, talleres, seminarios, conferencias y bueno, pues todo lo que tenía que ver con esa faceta más humanista y menos técnica, ¿no? Y finalmente en el último tramo pues descubrí la Carta de la Tierra, o la Carta de la Tierra me descubrió a mí, no sé muy bien cómo fue, y a partir de ese momento pues viajé a San José de Costa Rica, que es donde está la Secretaría General de la Carta de la Tierra en la Universidad de La Paz. Y allí hice unos cursos de formación para capacitarme para ser formadora de formadores. Y bueno, pues fundamentalmente en temas de educación, de asociaciones, sobre todo de educación. Hemos trabajado mucho con instituciones educativas de todas las etapas, desde infantil hasta universidad. Cuéntanos un poco qué es la Carta de la Tierra. Porque habrá muchas personas que no lo conozcan. Sí, mucha gente no lo conoce. Pues la Carta de la Tierra es una declaración de principios, de valores universales, que fue aprobada por la UNESCO en el año 2000 y es la primera vez que un documento de estas características tenía un proceso distinto. Por ejemplo, hasta ahora pues, la Carta de las Naciones Unidas la habían hecho un grupo de expertos en los que pues, después de la Segunda Guerra Mundial decidieron, de hecho comienza, nosotros los pueblos de la Tierra, para preservar las generaciones futuras de los horrores de la guerra, acordamos, y toda una declaración de principios valiosísimos, interesantes, pero que se han quedado en papel mojado porque hay más de 20 conflictos armados hoy en el mundo, ¿no? Desafortunadamente, sí. Desafortunadamente. Después, el siguiente paso de conquista social fue los derechos humanos, la Declaración de los Derechos Humanos y más tarde la Convención de los Derechos de los Niños. Y ahí lo que se regulaba no era ya la relación entre los países, como en la Carta de las Naciones Unidas, sino las relaciones entre los pueblos, ¿no? Y faltaba, entre las personas, y faltaba un tercer paso, que era incorporar el concepto ecológico. Sí. Y eso es lo que produjo la Carta de la Tierra. La Carta de la Tierra habla no solamente de relaciones entre los países, de relaciones entre los pueblos, entre las personas, sino de la relación tan estrecha que hay entre las personas y el planeta que habitamos, ¿no? Entonces, por primera vez se habló de derecho ecológico, se habla de sostenibilidad, de desarrollo sostenible, esos conceptos que son tan importantes de cara al futuro. ¿Y esto fue durante el mandato de Mayor Zaragoza como presidente de la UNESCO? Sí, empezó, te decía antes que el proceso fue un poco diferente porque la Carta de la Tierra no la redactaron un grupo de expertos, sino durante una década, 10 años, hubo comisiones de la UNESCO que estuvieron viajando por todos los lugares del mundo recogiendo
se recogieron testimonios de 183 etnias de todo el planeta y se recogieron pues, los valores culturales, científicos, filosóficos, espirituales, las tradiciones de esos pueblos. Y con todo eso se fue haciendo una labor de selección, de unificación, para encontrar lo que eran valores universales, valores que valían lo mismo para un señor de Etiopía que para un habitante de Manhattan, de Manhattan, de la Quinta Avenida de Nueva York, que para un aborigen australiano. Sí. Entonces hay unos valores universales que forman el sustrato, donde, como si fueran las raíces de la filosofía de la Tierra, y ahí está asentada la Carta de la Tierra. Entonces no entra en contradicción con ninguna filosofía o con ninguna religión o con ninguna tradición cultural, sino que recoge y es muy, muy integradora. ¿Podríamos decir que la Carta de la Tierra junto con la Declaración de los Derechos Humanos son como la constitución de la humanidad? Lo es, de hecho, la Carta de la Tierra integra los derechos humanos, no tan específicamente, pero los 16 principios de la Carta de la Tierra, mi experiencia en estos 5 años que llevamos trabajando con ella es que cubre todas las necesidades del ser humano, desde las más básicas, las más físicas, como puede ser el derecho a la alimentación, a la vivienda, a la atención sanitaria, a la educación, hasta las más sutiles, que es el respeto pues, a tu proyección espiritual, tus ideas, tus creencias. Entonces, todo el amplio bagaje que va desde lo más físico hasta lo más sutil, o lo más espiritual, o lo más etéreo, sí, está contenido en esos 16 principios de la Carta de la Tierra. Tal es así que la UNESCO creó un programa en el 2005, sí, que lo llamó Década de la Educación para el Desarrollo Sostenible, y desde el 2005 estamos hasta el 2014. Entonces, consideró que la Carta de la Tierra es una herramienta educativa por excelencia y que son los educadores los que deben utilizar esa herramienta para crear pues, un marco ético en el que todos los seres humanos nos podamos mover en este siglo XXI. ¿Y qué progresos ha habido en este sentido? Por ejemplo, en España, tú que estás al tanto. Pues yo he visto que en estos años ha crecido mucho, mucho la conciencia ecológica, el tema de la sostenibilidad, la educación medioambiental forma parte ya del lenguaje normal en los colegios, sí, todo el mundo habla de solidaridad, de cambiar un poco los paradigmas de riqueza y de acumulación que teníamos en este primer mundo y ser conscientes de que estamos tremendamente interrelacionados, que un conflicto bélico, aunque esté muy lejos a nivel de kilómetros, en distancia física de nosotros, está afectando, a todo el mundo. Entonces, yo creo que la Carta de la Tierra como tal es todavía muy poco conocida, es verdad, pero sin embargo, la gente cuando lo conocen, no lo consideran un documento, sino un proceso. La Carta de la Tierra tiene dos vertientes. Una puede ser un documento, que son esos 16 principios, y otro es un proceso. Es un proceso, es una llamada a la acción, es una llamada al compromiso, a tomar conciencia de que las cosas no son como eran hace unos años, que la naturaleza tiene unos recursos que son limitados y que no podemos agotarlos, y que las relaciones humanas son importantes. Entonces, que no solamente hay que manejar la sostenibilidad en cuanto a manejar los recursos, sí, o de la naturaleza, sino que tampoco es sostenible determinadas relaciones interpersonales que tenemos. Entonces, centrándose en el ser humano, cubre todas sus facetas. Y de alguna manera, cuando la lees, te lleva como a empatizar, ¿no? Sí. Es decir, bueno, esto tiene que ser bueno para todos, ¿no? Claro. Que es en el fondo quizás lo que estamos buscando para salir de la cantidad de situaciones que se están produciendo. Eso es. De cambio. Eso es. La Carta de la Tierra está, bueno, fue en su confección intervino gente muy importante, muchos premios Nobel, Leonardo Boff, que es un personaje interesantísimo, fue uno de los padres de la Carta de la Tierra, y ellos no pretenden hacer una gran revolución, porque eso es muy, muy difícil, pero sí tienen un lema, y es que tú piensa globalmente y actúa localmente. Dentro de tu ámbito personal siempre hay algo que puedes hacer. ¿Eso no fue una frase de Gandhi? Puede ser, no sé, ahora todo el mundo las frases se bueno, van corriendo de uno a otro. Pero el caso es que tiene aplicación. Y la idea es que gente pequeña, en lugares pequeños, haciendo, sí, cosas pequeñas, está cambiando el mundo, porque muchos movimientos de esos pequeñitos generan una sinergia muy importante y sobre todo mucho contagio positivo, ¿no? Entonces, es como pues, cuando el Dalai Lama habla de la paz no es algo que haya que
que plantearse grandes discursos. La paz nace en el corazón de una persona y esa persona la vive en su entorno, con su familia, con los más cercanos, y ellos la transmiten al descansillo, a la gente que vive en ese bloque, en su descansillo, luego a todo el bloque, luego al barrio. La paz es contagiosa también. Eso es. Entonces, es como un estado de conciencia diferente, un darnos cuenta de que las cosas son distintas y que tenemos que tener una mentalidad hacia la unidad, hacia pensar que estamos en una sola casa, que es nuestra tierra, que no tenemos otra, y que tenemos que comportarnos como una familia, y que si hay elementos enfermos y hay elementos que están sufriendo de esa familia, todos estamos afectados. Había alguien por ahí que decía que mi hogar es la tierra y mi patria es el universo, ¿no? Y pues sí. Quizás sea una forma de... Eso estaría bien para ponerlo, por ejemplo, en los partidos de fútbol, en las vallas publicitarias, en vez de tantas otras cosas que se ponen, lemas de ese tipo serían geniales, ¿no? Oye, María, y cuéntanos, desde la Fundación Valores, ¿cómo trabajáis para la Carta de la Tierra? Pues la Fundación Valores es una fundación pequeñita, con muy pocos recursos, y empezamos haciendo un congreso anual. Todos los años hacemos un congreso que se llama Proyectos y Utopías para un Mundo Mejor. Y este va a ser el sexto año. Sí. Y a partir de ese momento... ¿Dónde y en qué mes lo realizáis? Este año va a ser en noviembre. Creo que el fin de semana del 20, 21 o 22, no sé cómo cae, pero ahí a mediados de noviembre. Otros años ha sido en la primavera, este año será en noviembre. Y normalmente lo hacemos en la ciudad escolar San Fernando, que está al norte de Madrid. Son unas instalaciones de la Comunidad de Madrid. Y lo que hacemos es reunir a profesionales de distintos ámbitos sociales, pues desde la medicina, la educación, la política, la economía, los servicios, y personas que están ya con un pie en un nuevo paradigma, en hacer las cosas dentro de su campo de una manera diferente, de una manera distinta, que va a conllevar otros resultados, ¿no? Sí. Entonces, lo que hacemos es motivar a las personas, porque todo el mundo sale de allí muy motivado. La pregunta que todo el mundo se hace cuando salen de la sala es: ¿y qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué podemos hacer? ¿No? Entonces es muy importante que haya esa actitud de: yo también puedo hacer algo, ¿no? Y todos podemos hacer algo por un mundo mejor, que es el objetivo. Y cuéntame, yo sé que llevas trabajando con Luis, tu pareja, desde hace muchos años en estas áreas, y que habéis encontrado o estáis desarrollando como un camino nuevo que a la vez es el más antiguo, ¿no? Sí. Cuéntanos acerca de eso. Pues es verdad, yo desde que empecé a estudiar psicología en el año 76 no he parado de profundizar y de buscar nuevas formas de interrelación, sobre todo, y de comunicación. Yo creo, de hecho, tengo diarios de cuando era pequeñita en las que ya me preocupaba por qué se hablaba tan poco a la hora de comer y se veía tanto la televisión en casa. Tengo de 7, 8 años, ¿no? Entonces yo me reconozco buscando siempre nuevas formas de eso, de comunicación. Y bueno, pues cuando yo estaba en la facultad, empezamos a desarrollar grupos de trabajo, de investigación, y me di cuenta de que era una plataforma muy interesante, que el grupo es una plataforma muy sólida que permite actuar como si fuera un laboratorio social, como un laboratorio de ensayos, donde puedes experimentar actitudes y comportamientos que quizá en el mundo real da un poco más de miedo o da más inseguridad, ¿no? Entonces, en cuanto a relaciones afectivas, en cuanto a comunicación, en cuanto a resolver conflictos, me parecía una plataforma muy interesante. Entonces, hemos trabajado durante muchos años con grupos, ¿no? Con dinámicas de grupo, con temas de comunicación. Ahí sí que tenéis una larga experiencia. Ahí tenemos una muy amplia experiencia que ahora pues me está sirviendo en todos los ámbitos que estoy desarrollando, ¿no? Porque ha sido como la fuente primera de donde bebimos, ¿no? Y en el último año y medio, dos años, pues dimos un pequeño giro, pequeño grande giro, pequeño en el origen pero grande en el arco que abarca, darnos cuenta de que muchos de los problemas que teníamos los seres humanos estaban provocados por nuestras estructuras mentales, por nuestras estructuras de pensamiento, y que la mente se había ido adueñando de una parcela demasiado grande en nuestra vida. Hemos tenido contacto con comunidades indígenas en los últimos años, en los viajes que hacemos, y hemos visto que hay todavía pueblos que se rigen por el corazón,
que piensan con el corazón, que saben escuchar a su corazón. Y no es el corazón como el órgano romántico que nosotros tenemos aquí entendido en Occidente, sino pues como un auténtico rector de la vida, de los impulsos internos, ¿no? Y bueno, pues hemos creado el camino del corazón. El camino del corazón es un camino apasionante en el que cada uno intenta desidentificarse de la persona que es y crea una especie de avatar, una parte de ti mismo, sí, que es como la versión mejorada de cada uno, ¿no? Esa parte que quizá la vida no nos ha dejado sacar fuera porque las circunstancias no nos lo han facilitado. Lo mejor de uno mismo. Lo mejor de uno mismo, porque tiene todo su potencial de creatividad, de lucidez, de conciencia. Entonces, cuando tú le das a la persona la oportunidad de diseñar ese avatar o elegir un alias para identificarlo y poco a poco ir haciendo crecer ese personaje interno dentro, te das cuenta de que salen, a cada uno le salen unos poderes, unas capacidades, unas habilidades, unas competencias increíbles. Y que personas que tienen dificultades en su vida normal, profesional o familiar o personal incluso, cuando están en el camino del corazón, se liberan de muchos de sus condicionantes, efectivamente, y sobre todo tiene un efecto inmediato, y es que pierden el miedo, porque en el camino el corazón no siente miedo, la mente siente miedo, la mente compara, la mente tiene expectativas, la mente pone metas a las que uno no llega, y eso genera muchos miedos, mucha inseguridad, pero en el corazón no. Entonces, el corazón, imagínate una persona sin miedo. Una persona sin miedo es una persona muy poderosa, muy fuerte, sí. No es manipulable, es una persona que tiene claro lo que quiere, ¿no? Entonces, es ir por ese camino, es aprender a hablar desde el corazón. Desde el corazón. Pues en cuanto a lo que dices, a mí me suena muy real y muy interesante porque, por ejemplo, cuando yo estudié medicina tradicional china, al corazón le llaman el emperador. Y dicen que es donde reside la psique, el alma de la persona. El alma, sí. Y los chinos el pensamiento, digamos, noble, lo ubican en el corazón. Claro. Y por otro lado, el Instituto HearthMath, que es un instituto americano muy prestigioso, que podéis todos ver en la web, lleva 20 años haciendo estudios sobre el corazón. Sí. Y está desarrollando desde el lado de la ciencia las mismas ideas que tú nos estás contando, sí, que tienen las tradiciones o que desarrollaron la cultura china en su día, que el corazón es el centro del ser humano y que desde ahí se rige la vida. Entonces, el Instituto HearthMath ha desarrollado un modelo matemático por el cual ves si existe coherencia en el corazón. Ajá. Si hay coherencia en los ritmos del corazón, eso está íntimamente relacionado a la salud física y mental de las personas. Sí, no me cabe ninguna duda, yo estoy de acuerdo completamente. Y hay un fisiólogo americano, que por otro lado se llama Ari Goldberg, que hizo un estudio de una serie de un grupo de personas saludables bastante grande, y la conclusión a la que llegó, estudió muchos parámetros acerca de su biología y de su psicología, y la conclusión a la que llegó es que todas las personas saludables lo único que tenían en común es unos ritmos del corazón equilibrados. Una amplitud en los ritmos del corazón. Sí, yo he leído muy recientemente que han descubierto que el corazón no solamente tiene células musculares, sino que hay células nerviosas, que hay una especie de neuronas o neurotransmisores que tienen esa función, ¿no? Y además la potencia del corazón es tremenda. Yo también he descubierto hace poco que se pueden tomar las vibraciones del corazón, los latidos del corazón, desde casi un metro de distancia de la persona, algo que no puede suceder con nuestros pensamientos. Nosotros necesitamos ponernos, para hacer un electroencefalograma, los electrodos en la cabeza, pegaditos a la piel, y no llega más, ¿no? Sin embargo, el corazón, la frecuencia del corazón, la emisión del corazón, yo creo que ese es el camino. Hay estudios que también han hecho en Estados Unidos en laboratorio que han descubierto que el campo electromagnético del corazón es mucho más potente que el del cerebro. Sí, sí, ya te digo. Efectivamente, que puede tener un alcance fácil de 2 metros. De 2 metros. Pues eso es. Yo a nivel terapéutico he dejado de hacer terapias porque me ha parecido
como que hemos descubierto algo importante. Un filón, algo, ¿no? Sí, un filón en el sentido de ayuda, porque pues, llevamos un año y medio así, habrá 240 o 260 caminantes del corazón por ahí repartidos por España, ¿no? Pero lo curioso es la transformación que se ha producido en las vidas de esas personas, ¿no? El corazón, si te posicionas ahí, tus palabras suenan diferentes, tu tacto es diferente, tu mirada es diferente. Entonces, es como ir adquiriendo potencialidades naturales del ser humano que vuelven a reconectarnos con nuestra parte más esencial. Estamos sí. en este mundo que hemos creado muy desconectados. Estamos desconectados del exterior, porque de la naturaleza, porque nos hemos ido alejando, sobre todo en las grandes ciudades. Estamos desconectados de los otros. A pesar de que estamos en la era de la comunicación, resulta difícil tener una conversación pues, íntima, cercana, de compartir de verdad sentimientos y emociones. Sí, utilizamos cada mucho vez. La tecnología, que crea cada mucha vez. Distancia. Es como cada cuando vez. Los médicos dejaron de apoyar la oreja en el corazón del paciente y utilizaron el estetoscopio. Es importante, pero te aleja de la persona, ¿no? Pues es verdad, como nos comunicamos, chateamos con medio mundo, pero la comunicación... ¿Y cuál es la propuesta? La propuesta sería volver a esa... Hay que conectar con la naturaleza. La naturaleza es una fuente de salud inimaginable, o sea, hay que... todos los días, igual que tenemos unas medidas higiénicas y alimenticias, pues habría que incluir en nuestra vida un contacto con la naturaleza, con un medio natural, podríamos decir un que árbol, eso forma parte de nuestra higiene mental totalmente, de cada día. Totalmente, es que es necesario como, pues como cualquiera de los otros hábitos que tenemos. Volver a conectar con las personas también es importantísimo, esto de ser autosuficientes y la persona que se ha hecho a sí misma y todas esas... Esos términos que parecían positivos en una determinada época de nuestra vida son trampas terribles que lo único que conducen es al individualismo y a la soledad. Y a la competitividad. Y a un mundo muy competitivo, muy de poco compartir, ¿qué? Muy de convencer al otro. Hablas para convencer, no para compartir. Y mira sí. las diferencias. Convencer conlleva que hay vencer. Un vencido. Y compartir es partir con el otro, ir con el otro. Entonces, y después... tener algún momento siempre de mirar hacia adentro, mirar hacia el interior. Hay muchas veces que las respuestas, la mayoría de las veces, no están fuera, sino dentro de nosotros. Entonces, hay que volver a mirar y pensar, ¿cómo siente mi corazón? ¿Cómo actuaría mi corazón en este momento? ¿Qué haría mi corazón? Y ese es el camino que vosotros mostráis, como retomar, podríamos decir, porque nunca sí, se separó de nosotros. Sí, sí. Se hacen, de hecho, hacemos muchos pequeños rituales simbólicos, muy sencillos en la naturaleza, recuperando pues, el poder de los ríos, de los montes, de los árboles, de toda la naturaleza, que tienen mucha fuerza de cosas sencillitas como plantar una semilla aprovechando que llega la primavera y que sí. sabemos que toda la fuerza de la naturaleza, pues plantar tus anhelos, tus objetivos, tus deseos en un papelito pequeño y plantarlo ahí en la tierra, sabiendo que la madre tierra lo va a hacer crecer y lo va a hacer germinar. Es como volver... A lo natural, es fácil, no es un camino complicado, no es... Y perdona, antes me quedó una pregunta en el tintero que quisiera hacerte. ¿Cómo pasaste de la informática al camino del corazón? ¿Qué hubo dentro de ti que generó ese cambio? Porque bueno, fuera las cosas van cambiando, pero también sabemos que eso se produce porque dentro hay cambios, es decir, que nos conectamos con aquello en lo que estamos creyendo en ese momento. Entonces... Claro. Pasar de un mundo pues, bastante frío, como es el de la informática, que es necesario, pero no tiene una cualidad de calidez, sí. a pasar este mundo de la comunicación, de la formación, la carta de la tierra, el camino del corazón, ¿qué te movió a ti a llegar a eso? Pues yo creo que llegó un momento en que dije, bueno, yo ya tengo bastante bien amueblado mi hemisferio izquierdo, ya razonamiento, deducción, lógica... Vamos a ver qué pasa con el derecho. Y cuando yo me planteé lo del hemisferio derecho, que es, pues, es emociones, sentimientos, creatividad, color, música, es ese otro mundo de lo más intangible, pues me di cuenta que había algo que era para mí una auténtica necesidad, que tenía que migrar de ese lado. Me ayudó mucho también los viajes, el conocer otras culturas, otras maneras de entender la espiritualidad.
el darme cuenta de esos vínculos que establecían muchos pueblos aparentemente más primitivos con las fuerzas de la naturaleza, su tremendo potencial bien utilizado, empezó a resonar de una manera muy fuerte, muy fuerte. Y el punto final fue el Camino de Santiago, que lo hice hace unos años. Lo hice completo, de un tirón, y ahí pues volví con una decisión clara, y es que quería tomar, que a partir de ese momento todos los proyectos en los que me involucrara y todas las cosas que llegaran a mi vida, quería que fueran útiles para mí, que me hicieran crecer y que fueran útiles para los demás, que yo tengo una necesidad, un componente de servicio muy, muy grande, muy lo he tenido siempre, muy fuerte. Y me encanta compartirlo, cualquier cosita que voy descubriendo, ¿no? Entonces, a partir de ese momento en que yo pues, confié en la vida, me solté de todos los compromisos profesionales, me quedé sin trabajo, renuncié a todo, un riesgo, ¿eh? Y dejé vacíos, espacios vacíos en mi vida. Pues yo creo que tardaron 3 días en llegarme propuestas interesantes de trabajo, de una universidad, de un colegio, de un colectivo de mujeres. Y a partir de ese momento llevo siempre la agenda conmigo porque no sé en qué voy a trabajar dentro de 2 semanas, ¿no? Pero sé que el universo me va a proporcionar, que la vida me va a traer aquellas experiencias y aquellos trabajos que tengan esos componentes que yo he pedido. No sé cómo es, pero funciona. Yo es que solo puedo decir que funciona. Me considero una persona afortunada porque trabajo en lo que me gusta, con las personas que me gustan, me siento feliz en ese sentido. Y una pregunta más. Cuando empleamos el camino del corazón en grupos humanos, ¿qué sucede? Pues que lo que sucede es que se potencian de manera exponencial las capacidades personales. Sí. Un grupo bien manejado, en el que no haya ni liderazgos, ni competencias de competitividad, ni ese tipo de cosas, lo que hace es potenciar, actuar como un amplificador de resonancia de las cualidades de los demás. Entonces, es un espacio para compartir las experiencias del otro y para darte cuenta de que esos poderes o esas facultades o esas habilidades se desarrollan de una manera, ya te digo, exponencial a hacerlo individualmente. De hecho, el camino del corazón no lo podemos recorrer en solitario. Es un camino en el que todos ayudan a todos a conseguir. Hay un objetivo, es como una especie de juego de rol en el que hay que abrir un cofre que es donde está nuestra parte más esencial, y ese cofre está cerrado bajo 7 llaves. Cada una de esas llaves se van consiguiendo a medida que los caminantes van por itinerarios interiores y posadas. Las posadas son como áreas de descanso, y pues la posada de la tranquilidad, de la paz interior, del perdón, de una serie de posadas que hay en el camino, ¿no? Que son como si abriéramos áreas energéticas en nuestra vida, porque cada posada le plantea al caminante un reto. Y cuando resuelve ese reto, es como que adquiere la facultad desde el corazón, es muy transformador por eso, de manejar a partir de ese momento cualquier situación en la que esté involucrado el perdón o la confianza o lo que quiera que sea la posada en su vida. Es como tener experiencia para poder en ese laboratorio crear esas condiciones y después poderlo desarrollar en tu vida normal. María, y antes de concluir, ¿Es la empresa un organismo viviente, como vosotros decís en vuestros cursos? Yo creo que sí. Pasamos un tercio de nuestra vida en el mundo, en la empresa. El otro tercio es durmiendo y solamente nos queda un tercio más para vivir, entre comillas. Entonces, hay que aprovechar ese espacio en el que tenemos relaciones con los otros, en que tenemos oportunidad de crecer, de desarrollarnos, de mostrar nuestras partes más creativas, de intentar innovar, hacer cosas diferentes. Si seguimos haciendo las mismas cosas de la misma forma, vamos a obtener los mismos resultados. Entonces, es el momento ideal, hoy, en este momento, en este día, para atrevernos a hacer las cosas de manera diferente. Ese cerebro reptiliano que ha estado guiándonos durante tanto tiempo, que le da seguridad que hagamos cosas repetitivas, hay que romper con ese esquema, con ese patrón, y atreverse a innovar, a hacer las cosas de manera diferente y confiar. En cuanto das el primer paso, los resultados son tan increíbles, son tan apasionantes, Que ya no hay vuelta atrás, que ya no se te ocurre nunca volver para atrás. Cuéntanos una pequeña experiencia de esto vivido en una empresa. Unos datos, porque
Yo creo que el tema amerita una segunda entrevista. A mí se me queda corto y yo creo que quienes nos están viendo pues también. Pues hemos tenido una experiencia muy interesante en un grupo de empresas que pertenecían a la Junta de Andalucía, una serie de fundaciones y empresas que tenían subvenciones de la Junta porque tienen el 75% del personal son enfermos mentales o con algún tipo de discapacidad física o psíquica. Sí. Y hemos trabajado con el personal que trabaja con estas personas, ¿no? Con estos equipos. Y la experiencia ha sido increíble porque los comentarios eran, es que es como si hubiéramos abierto una ventana y el horizonte fuera mucho más amplio. Personas que tenían pues el típico modelo de este es mi departamento, este es el tuyo, cada uno en compartimentos estancos, de pronto han sentido que tenían un proyecto común. Lo primero que hicieron fue construir su árbol de valores común y darse cuenta de que tenían cosas que aportar en ese mundo, en ese árbol de valores, y se sienten incluidos, vinculados con un proyecto. Ha sido como hacer un proyecto conjunto a partir de las individualidades. Sería como cambiar un organismo separado por compartimentos en una familia. Totalmente. Es que hay que ir a modelos biológicos. La vida es cambio, cambio sin miedo, cambio natural, cambio en la medida que, como la naturaleza, cuando es el momento se producen los cambios. Lo que nosotros hacemos a través de normas, de formas, de estatutos, es crear unos compartimentos muy estancos que a muchas personas significan estar como con un corset apretado. Entonces, el ser humano necesita sentir que él puede aportar, que es útil en la medida de sus posibilidades, que siempre es un complemento de los demás. Entonces, si se logra tener esa visión de primero, identificar cuáles son mis destrezas personales, después cómo esas destrezas personales las puedo poner en contacto con el otro, y finalmente, cómo puedo ponerlas en contacto con el mundo. Por ejemplo, una destreza personal puede ser desarrollar mi habilidad de escucha o de comunicación. Eso puede ser mi descubrimiento personal. Eso lo pongo en disposición de los demás, creando unos ambientes de trabajo más adecuados. Y eso, llevado al nivel planetario, pues puede hacerme compartir con los demás unos hábitos de consumo diferentes, por ejemplo. O sea, siempre partiendo de la persona y llegando hasta el planeta. Esa es la trayectoria, desde la empresa, desde la escuela, desde la familia o desde cualquier organización. Desde lo más pequeño, poder llegar a lo más grande. Tener la conciencia de que lo que tú pequeñito estás haciendo en tu vida tiene una resonancia absoluta a nivel planetario, porque hay muchas pequeñas gotitas de esa parte de consciencia que están funcionando a la vez y que resuenan y hacen ese cambio posible, ese cambio planetario. Muy bien, pues yo creo que nos vamos a quedar con este último mensaje que engloba todo lo demás y que es fascinante, o sea, porque muchas veces tenemos la sensación de que lo que está sucediendo no lo podemos cambiar, y realmente pues podemos cambiarlo cambiando por dentro nosotros, ¿no? Sí. Entonces, te agradezco mucho que hayas venido y bueno, me entran ganas de ya invitarte a una próxima entrevista. Y nada más, seguiremos en contacto, María. Muchísimas gracias. Y ahora nosotros nos vamos a quedar con la actualidad de Lo Mejor de Mí. A continuación vamos a ver la actualidad de Lo Mejor de Mí. En este caso os voy a explicar con unas pantallas cómo podemos entrar en la aplicación y cómo podemos empezar a usarla. Bien, esta es la home, es la pantalla de entrada en la que podemos ver algunas explicaciones del programa. Digamos que el ideario, que es descubrir primero tu potencial interior a través de escribir acerca de tu pasado, llevarlo a tu vida presente y con él crear un maravilloso futuro. Entonces, la forma de entrar es entrando en la parte de arriba derecha de la aplicación y registrándose. Pasaríamos a la siguiente pantalla. Aquí ya estamos en la aplicación en sí misma. Podemos ver que hay una línea de vida, que es la parte que está arriba, donde hay un muñeco que va a ir caminando a lo largo de lo que es nuestra vida. El color azul indicaría el pasado, el color rojo el presente, que en este caso sería de una persona de 40 y tantos años, y por último
el color verde representa el futuro. Podemos pasar a la siguiente pantalla. Y aquí vemos la zona central, que como os he dicho, se llama línea de vida. El muñeco se irá desplazando en la medida en que trabajemos en distintos años en nuestra vida. Tenía 24 años, acabé la carrera, seleccionaré la edad de 24 años y el muñeco caminará hacia allí, recordándome que estoy en esa edad. Podemos pasar a otra pantalla. En la siguiente pantalla son las pestañas. Como os he dicho antes, hay una pestaña donde vamos a escribir sobre nuestro pasado, otra sobre nuestro presente, otra que es la verde sobre nuestro futuro y por último, a la derecha del todo, vemos una pestaña que pone mi vida en la cual podremos editar y modificar todo lo que hemos escrito y en algún momento dado pues convertirlo en un archivo PDF o mandárselo a un amigo. En la siguiente pantalla podemos ver la zona de preguntas. Si hacemos clic sobre la flechita que está mirando hacia abajo, se abrirá un desplegable donde podremos ver diferentes preguntas sobre pasado, presente o futuro. Estas preguntas están orientadas a que nosotros tengamos más inspiración a la hora de escribir. Por ejemplo, una pregunta de pasado puede ser, ¿recuerdas algún suceso importante que hayas tenido en tu vida? ¿O en qué momento te sentiste satisfecho de ayudar a una persona cercana? Estas preguntas no es necesario contestarlas si no quieres, pero son una sugerencia para que te pongas a escribir. Pasamos a la siguiente pantalla, en la cual entramos en la zona de fichas. Esta es el corazón del programa. Ahí, poniendo la edad y dando un nombre al evento que queremos contarnos a nosotros mismos, vamos a escribir sobre él. Entonces tenemos ese área para poder escribir y desarrollar esa experiencia de tal manera que la vamos a traer del inconsciente al consciente. En la siguiente pantalla podemos ver la parte de abajo. Una vez hemos acabado de escribir, tenemos distintos botones. Borrar, para borrar lo que hemos escrito, lo podemos guardar y podemos continuar o terminar. En la siguiente pantalla vamos a ver la parte de mi vida. La pestaña de mi vida, como hemos comentado, nos sirve para editar lo que hemos hecho antes. Y por último, en la siguiente pantalla, unas sugerencias de uso. Puedes escribir en los momentos que tengas libres. Con 10 o 15 minutos puedes rellenar un evento y a lo mejor pasar una semana hasta que rellenes el siguiente. Y eso va a ir quedando guardado para que tú lo puedas utilizar. Cuando te sitúes en el presente, con la ayuda de las preguntas que encuentres, irás encontrando lo que necesitas en tu vida. Y por último, cuando ya hayas definido qué es lo que quieres en tu vida, puedes crear tu futuro habiendo descubierto tus logros y tus talentos y tus pasiones a través de lo que has escrito de tu pasado y de lo que te has dado cuenta en el presente. El programa es sencillo. Lo que va a hacer es guiarte para que hagas de una forma ordenada un proceso que a lo mejor si no, pues sería caótico o que no podríamos aprovechar con tanta claridad. Muy bien, pues eso es todo. Esperamos que puedas entrar en la pantalla, que disfrutes utilizándola y si quieres escribirnos qué es lo que te parece, tenemos un buzón de sugerencias en la web en el que podrás escribirnos y te lo agradeceremos mucho porque esto nos sirve a nosotros para mejorar el programa. Pues muchas gracias y hasta el próximo programa.